El pasado fin de semana se realizó una visita a las actividades prácticas que están desarrollando personas que participan de dos cursos de capacitación ofrecidos por Hidroaysén y ejecutados por INACAP. Se trata de los cursos de trabajador calificado de la construcción y el curso de técnicas y procedimientos clave en la prevención de riesgos. Capacitaciones que comprenden a 20 personas por curso, quienes están próximos a recibir la correspondiente certificación de estos cursos dentro de los próximos días. Víctor Manuel Álvarez, alumno en práctica, aceptó participar de esta capacitación invitado por un compañero de trabajo y nos cuenta su experiencia ante esta valiosa oportunidad. Por un compañero del trabajo, avisó que estaban los cursos y fuimos a ver y quedamos ahí en acá. ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas de poder capacitar a las personas independientes de cuál es la postura que tengan respecto al proyecto de Hidroaysén? A mí por lo menos bien, porque como soy joven me va a servir para el centro humanitario y todo eso. Para eso uno más busca capacitarse, porque las empresas igual lo piden. Igual les interesa más, reciben más gente que tiene más experiencia y más si tienen un cartón que a uno lo avale. Por esa parte bien, la gente joven como uno. Esta capacitación también entrega temas técnicos como lectura de planos y Víctor Manuel valora esta enseñanza en el curso. A mí por lo menos lectura de planos, lo que me más lo ha ayudado, es como el más fuerte, porque ya uno en carpintería ya sabe, ya pues se manejan en ferradura, en albañilería. La lectura de planos que más lo sirve a los otros. Esto se podría denominar que es una suerte de primer nivel dentro de lo que es la mano de obra. ¿Te interesaría posteriormente seguir especificando, que digamos que los estudios sean un poco más específicos, hacer terminaciones, por ejemplo? Sí, pues, no, es mejor todavía, porque uno de por sí ya trabaja en obra gruesa. Eso es como lo más típico trabajar. Y ya la obra, terminaciones ya es más complicado, ya ahí se ve el maestro en obra. Este joven trabajador sabe que con esfuerzo y constancia a futuro, esto asegurará también su vida laboral y valora esta capacitación que va más allá de lo que él sabe, la obra gruesa. Tiene que hacer el esfuerzo para trabajar el día domingo, el sábado, de la pega acá, después cuando estábamos en capacitación, de las 7:30 hasta las 11 de la noche. Fuerza nomás, pues. Si quiere salir adelante uno. Hay una cuota de sacrificio. Sí. ¿Y cómo te proyectáis unos 5 años más cuando eventualmente también haya más pega, más fuerza de trabajo acá en la región? No. Una estabilidad económica para la familia, para uno. Trabajando en lo que a uno le gusta, una carpintería de maestro. Yo trabajo ahora, pero de jornal nomás. Igual sé, pero con esto uno sabe más. En este curso, los cerca de 20 alumnos que integran esta modalidad adquieren experiencias a través de las obras de construcción que ellos mismos desarrollan en el mejoramiento de la sede comunitaria de la población El Bosque, ubicada en el sector alto de la ciudad, donde se está levantando la obra gruesa de una nueva dependencia para esta organización. El curso es de 180 horas dictado por INACAP. Su objetivo es capacitar al alumno para desarrollar trabajos de construcción en general, tanto como enfierrador, albañil y carpintero. Robinson Pérez, técnico en construcción y encargado de la capacitación de INACAP, nos indica la obra que en este momento están realizando. Con 25 personas en un comienzo, pero con el concepto de que mucha gente necesitaba trabajar, me están quedando como 18 muchachos capacitándose acá en este lugar. Proporcionalmente, ¿cuántas horas teóricas y cuántas horas prácticas tienen estas personas que se están capacitando? A ver, aquí nos acomodamos nosotros a la necesidad de las personas, porque todos están trabajando. Todos trabajan en empresas, Elcosur, Salfacor y por nombrar otras más. Entonces nosotros nos adecuamos a los fines de semana para que ellos puedan realizar la práctica. Y trabajamos de 8 a 4 de la tarde, 8 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. ¿Y qué tipo de competencias han adquirido o eventualmente son las adquiridas en un curso de capacitación como este? Este curso consta de 3 módulos, enfierradura, carpintería de obra gruesa y albañilería de obra gruesa. Y algunos ya poseían
un porcentaje de concepto y conocimiento de esto, pero aquí se le está afiatando un poco más para que ellos salgan como maestros calificados, pero siempre no de la gruesa. Aquí hay de por medio sueños, hay expectativas de parte de tus alumnos. ¿Cuáles son las más recurrentes de ellos? A ver, por ejemplo, algunos quieren dedicarse al ámbito más como forma particular, de tratar de formar alguna empresita, por más pequeña que sea. Unos muchachos de aquí, uno o dos, ya han subido categoría. Hay uno que trabajaba como ayudante de inferrador y ahora la empresa, y para un contratista. Y ahora la empresa constructora lo absorbió y ahora él es maestro primera. Este curso yo lo sabía mucho antes porque estamos en el sindicato de trabajadores profesionales en la cual fuimos incluidos para este curso y realmente este curso ha sido muy beneficioso para todos, o sea, por el grupo que estamos hemos aprendido mucho de los decretos, de las leyes, las prevenciones, las condiciones de todo lo que es una obra. En el cual aquí estamos viendo la obra del casino, en el cual tiene muchas cosas que no sabíamos, pero especialmente estamos hablando ahora de los andamios, que son diferentes condiciones y diferentes acciones también que ellos deben saber cada trabajador, y el cual estamos incluidos en este caso lo que es prevención de riesgo principalmente. Bueno, hace rato estaba esperando el curso y aprovechar la oportunidad, eso sobre todo. ¿Qué tipo de competencia, qué cosas hay aprendido en este curso? Lo que es prevención de riesgo, no, me gusta el rubro, pero no he tenido oportunidad de verlo así en terreno, de meterme más en el tema y he aprendido todo ha sido nuevo para mí y me ha gustado el curso porque es intensivo, tenemos la oportunidad de venir ahora, que eso es lo más importante. La visita a terreno consistió en conocer las medidas de seguridad que se desarrollan en importantes obras de construcción de la región, tal como ocurre con el hotel y casino de juego que se levanta en la capital regional. Este curso es de 150 horas, donde se busca que los participantes de esta capacitación estén en condiciones de aplicar técnicas y procedimientos claves en la prevención de riesgo, efectivo para interactuar de manera eficiente y coordinada, integrando equipos de trabajos exitosos y comprometidos con las actividades vinculadas a la gestión de seguridad y salud ocupacional del procedimiento y del proceso productivo.